manos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer, es nuestra naturaleza ser así. Buenas noches con todos los que nos están viendo a través del Zoom, Facebook, en nombre del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima y el Capítulo de Ingeniería Civil en la gestión 2022-2024, liderado por el presidente ingeniero César Torres. Les quiero dar la más grande bienvenida a todos los que nos están viendo en esta conferencia internacional a cargo el día de hoy por la ingeniera Crista María Mata de Lara, que nos acompaña desde San Salvador, El Salvador. La ingeniera es una ingeniera civil graduada de la Universidad Albert Einstein de El Salvador, maestrante de la Universidad de El Salvador en la maestría en Ingeniería Vial, con más de 15 años de experiencia en el diseño y producción de materiales asfálticos, entre otras cosas, y actualmente es la directora técnico de Asfalca, Asfaltos de Centroamérica. En verdad que es un honor que el día de hoy la ingeniera Mata nos pueda acompañar para brindarnos su experiencia y su conocimiento en el proceso que ha llevado a cabo El Salvador como país de poder avanzar en el área de los asfaltos. El tema es clasificación de asfaltos por desempeño, en los cuales ya nos brindará la ingeniera algunos detalles, pero lo importante es dar el salto tecnológico, y nosotros como peruanos y como parte del Colegio de Ingenieros queremos ver otras experiencias de cómo seguir avanzando en la ingeniería, ya que la función del Colegio de Ingenieros es
el nivelar el conocimiento y avanzar el conocimiento. Así que sin más preámbulo, le dejo a la ingeniera Crista a que nos dé su excelente presentación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y estamos prestos. La pantalla es tuya, Crista. Gracias, doctor. Un gusto a todos. Espero la experiencia que nosotros hemos pasado les sirva. Soy abierta a cualquier pregunta. Lo mejor es que siempre sean al final, ¿verdad? Es un poco saturada la presentación en el sentido que son bastantes láminas. Hay algunas que voy a pasar rápido porque no hay necesidad de detenerme en ellas, pero sí hay que mencionarlas. Y hay otras cosas que son conceptos básicos que hay que repasarlo porque algunas personas realmente no las ocupamos a diario y se nos escapa. Entonces siempre es bueno darle una repasada porque son necesarios para entender este material, ¿verdad? El asfalto es un material caprichoso, digámosle así, ¿verdad? Entonces hay que entenderle varias cosas por ahí. Y ya sin más preámbulos, les comparto la presentación. Ahí me fui muy acá. Permítanme. Aquí estamos. Aquí estamos ya. El objetivo, pues, la idea es que ustedes tengan una idea, valga la redundancia, en el comportamiento de los ligantes asfálticos mediante la interpretación de los métodos de por desempeño, pero para llegar a eso vamos a hacer una recapitulación de lo que se llaman ahora métodos de clasificación históricos, que son penetración y viscosidad, ¿verdad? La idea de esto es que si ustedes van a tomar una decisión, sea entonces informada y oportuna, y no tomemos decisiones o no miremos atrás diciendo ¡ay! Ahora, el asfalto es considerado como uno de los materiales más antiguos de la construcción. Las evidencias de su uso son desde los sumerios y antes de Cristo. Entonces, todo mundo que habla de la historia cita la Biblia, a donde habla de la brea que ocuparon para calafatear el arca, o del mortero que ocuparon para pegar los ladrillos en la Torre de Babel. Así de antiguo es este material. Ahora, si decimos que es asfalto, va a depender un montón a quien le pregunten. Si usted le pregunta a un químico, le va a decir que el asfalto es una mezcla de hidrocarburos y tiene todo este montón, carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien desde el punto de vista operativo, o sea, quien ocupa el asfalto, le va a decir que es un material aglomerante, sólido, de color negro, que él se licúa fácil y que está semisólido y viene de la refinación del petróleo. Si usted lo ve desde un punto de vista funcional, el asfalto es una sustancia coloidal compuesta por varias fracciones, como son los asfaltenos, los aromáticos, las resinas y los saturados, ¿verdad? Entonces, el asfalto depende, si usted quiere saber qué es, depende de quién le pregunte. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de asfalto? Tenemos los lagos naturales, las rocas asfálticas, las arenas asfálticas, todo eso ocurren naturalmente y todavía se explotan. Lo que nosotros ocupamos más es los derivados del petróleo, ¿verdad? En el pasado casi solo se ocupaba el asfalto natural, ¿verdad? Era famoso el lago Bermúdez, el lago Trinidad, ¿verdad? Pero tienen los problemas de que tienen carga orgánica importante, ¿verdad? Y eso interfiere con su desempeño. Ahora, esta es, por ejemplo, una gilsonita, que es una roca asfáltica. Esta es una foto del famoso lago Trinidad, que está en Trinidad y Tobago. Y esta es una foto aérea de la explotación de las arenas asfálticas en Canadá, que si mal no recuerdo se llaman Athabasca. Ahora, con esa pequeña introducción acerca de qué es el asfalto, qué son naturales, derivados, vamos a entrar y vamos a hablar de estas patologías.
más adelante se dan cuenta por qué. Son patologías que la mayoría conocemos. La deformación permanente. Sabemos, es la acumulación de pequeñas deformaciones no recuperables que repetitivamente se dan en el pavimento. Se van sumando hasta que haya abollamiento o roderas, que pueden ser corrimientos, ondulaciones, ¿verdad? Ahora, la mayor parte de la resistencia a la deformación permanente la da la fricción interna entre las partículas de agregado. Y en menor extensión es la cohesión brindada por el ligante asfáltico. Entonces, si usted quiere pelearse con la deformación permanente en serio, préstele mucha atención a su granulometría y a la trabazón de su agregado. Esa fricción interna, esa textura superficial, todo eso que le hace que esas cosas traben y no se muevan, es lo que más le va a ayudar. Obviamente, no, eso no tiene cohesión, entonces usted necesita el asfalto para peso ligarlo. Y obviamente, mientras mejor un asfalto más duro y si está modificado con polímero, tienen menos tendencia a la deformación permanente, ¿verdad? El otro viejo conocido es el agrietamiento por fatiga. Este palabrerío que usted ve ahí es lo que la STM dice que es la fatiga. Vámonos mejor por algo más normal, que es el daño progresivo y focalizado que ocurre cuando un material se somete a cargas cíclicas. Y el ejemplo típico es lo que hacíamos con el clip. ¿Verdad? Que agarrábamos el clip, aquí tengo uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan este clip? Y lo desarmamos, el clip, ¿verdad? Lo hacíamos todos y empezábamos. De tanta deformación y de tanta carga cíclica, el clip se va a romper. Algo así es cuando hablamos de agrietamiento por fatiga. En este caso, este jalabeo, que no es visible, es pequeño, pero está sometido a él, cada vez que le pasa uno de los ejes de un vehículo. Esto es porque decimos cargas cíclicas, es porque la suma de todas esas cosas nos lleva, al fin y al cabo, como en esta fotografía, al final de la vida de un pavimento. Ahora, la fatiga es una patología complicada. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Entonces, la fatiga principalmente está relacionada a espesores insuficientes. ¿Qué quiere decir? Que la fatiga tiene un componente estructural importante. Entonces, ya solo con eso, el asunto es un poco más complicado de lo que creemos. Ahora, obviamente, esto no se raja a través del agregado, sino que se trabaja en interfase agregado-asfalto. Entonces, claro que el asfalto tiene que ver aquí para poder ayudar a resistir a los agrietamientos por fatiga. Las carpetas gruesas y con un buen soporte subyacente, una buena capa subyacente, que una buena subrasante, se deflectan menos. Si se deflectan menos, tienen mayor vida a la fatiga. Ahora, si usted tiene capas delgadas y que están en lugares que son blandos, menos soportadas, eso se deflecta más, ¿verdad? Entonces, si queremos mejorar la vida de la fatiga, tengamos conteos fidedignos de tráfico durante el diseño, ¿verdad? Especialmente de cargas pesadas. Usemos pavimentos más gruesos. Proveamos drenajes adecuados. Usemos materiales resistentes a la humedad. Usemos mezclas resilientes a las deflexiones. Y usemos asfaltos modificados. ¿Verdad? Les digo todo esto porque desde el punto de vista de la selección de materiales, lo único que usted puede hacer es seleccionar materiales resilientes que soporten las deflexiones. Todo lo demás no depende del material. Por eso es que yo les digo que esta patología es un poco más complicada.
y no le pueden decir falló porque el asfalto no funcionó o porque está mal diseñada la mezcla. Porque de todas las que dijimos anteriormente, mire todas ese listado, desde el punto de vista de materiales, solo podemos hacer, no podemos hacer nada más que escoger materiales resilientes para que soporten mayores deflexiones. Nada más. Todo lo demás está fuera del material. Y es parte de nosotros ingenieros, ¿verdad? Cuando estamos diseñando y ejecutando. Ahora, ¿por qué? Ustedes saben, las grietas usualmente son de abajo arriba. ¿Y esas grietas a dónde se dan? En la interfase del pavimento, del pavimento asfáltico con la base. ¿Por qué? Porque se deflectan y claro, ¿a dónde se estira? Acá abajo. Y eso es netamente espesores, deflexiones, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si usted tiene ese tipo de grietas, básicamente es remover esa carpeta y volverla a colocar. Y si ya le llevo abajo, por esto es que es mejor tener pavimentos mayores, más gruesos, para que las grietas que aparezcan son las de arriba abajo, que esas son mucho más fáciles de tratar. Aquí se ve me lo robé del NCAT, esta diapositiva, porque más de lo que yo puedo explicar, aquí esta figura se puede ver claramente a lo que me refiero. En la parte de abajo ustedes ven exactamente lo que digo y a dónde se forman las grietas abajo arriba. Ahora, agrietamiento térmico. El agrietamiento térmico se refiere cuando estamos a temperaturas frías. Realmente no se hablan de choques térmicos por lluvia ni nada. Solamente estamos hablando de temperaturas frías. Como a cualquier material, ¿qué le pasa a los materiales cuando los somete a frío? Se contraen. Esos esfuerzos de contracción se van acumulando hasta que exceden los esfuerzos de tensión en la mezcla. Entonces, cuando se excede, se genera una grieta. Y estas grietas son muy particulares porque son transversales a la vía y son equidistantes la mayoría. Pareciera como que si fueran grietas de concreto hidráulico. Algo. Y aquí sí, la forma de combatir esto es en general el ligante. Por eso es que estos lugares tan helados, obligatoriamente tienen que ocupar asfalto modificado. Porque eso es lo que le ayuda a usted a combatir esto. Y ahí pueden ver una imagen a donde ven lo que yo les digo, que es casi que son grietas equidistantes. Como que si fuera concreto hidráulico. Ahora, hasta ahí con esas patologías. Más adelante van a ver por qué solo estamos hablando de estas tres patologías. Estas tres patologías son las que realmente el asfalto tiene algo que ver. Hay otras patologías, sí. Pero en estas tres son a donde las que contribuye el asfalto. ¿Ok? Entonces, son esas tres solamente. Deformación permanente, agrietamiento por fatiga y agrietamiento térmico. Ahorita que nos metemos al cemento asfáltico, vamos a hablar de su comportamiento. Vamos a repasar esos conceptos básicos que les dije al inicio, pero que no nos vamos a detener mucho en ellos, porque la idea no es ser exhaustivo ni nada, sino que refrescar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a iniciar con esfuerzo. Es una fuerza que actúa sobre un cuerpo y la puede estirar, aplastar, torsionar, cortar o retorcer. ¿Verdad? Y es un cociente entre la tensión aplicada, tensión, torsión, corte, flexión aplicada y el área de la sección transversal. Esto es algo que todos o la mayoría de nosotros conocemos. Esfuerzo es fuerza sobre área y estamos hablando de newton metro cuadrado. No es nada nuevo. Es igual el esfuerzo en el tacón, porque al fin y al cabo son los mismos 140 libras. Pero como vimos aquí, hay un área ahí abajo, ¿verdad? Entonces, no es el mismo esfuerzo aquí.
Entonces, ya aplicado a nuestra área, miren esas llantas. Aquí nos estamos refiriendo a las presiones de inflado. Desinflada, sobreinflada, correctamente inflada. No es el mismo esfuerzo, porque dependiendo de esa presión de inflado, así es la fuerza que le, así es el esfuerzo que le convee, que le pasa al pavimento. Ahora, la deformación, esa es la compañera del esfuerzo, ¿verdad? Porque viene usted y dice, bueno, y entonces, ¿cuánto se va a deformar o cuánto se va a mover el pavimento cuando le pase esa llanta sobreinflada? Porque solo hablar del esfuerzo no describe bien el comportamiento. Cuando hablamos de esfuerzos, básicamente a la par hablamos de deformaciones, ¿verdad? Y es la definición que es el cambio de tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos o externos por fuerzas aplicadas. Y estamos hablando de otro cociente. Es entre la variación de la longitud y la variación de la longitud. Esto es importante recordarlo. Casi me he encontrado con mucha gente que cree que el esfuerzo no tiene unidades. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que casi siempre los representamos como porcentaje. Pero si usted se fija, las unidades de esto, perdón, son, si hablamos de metros, van a ser metros por metro. Quiere decir que esto se va a deformar 0.5 metros por cada metro. ¿Verdad? Lo que pasa es que es más práctico presentarlo en deformación, pero sí tienen unidades. Ahora, el querido y conocido módulo de elasticidad, o para muchos simple y sencillamente conocido como módulo de Young, ¿verdad? Thomas Young fue el primero en que hizo la observación de que había una constante para muchos materiales. Y esto, el módulo, sabemos que es el esfuerzo dividido entre la deformación, ¿verdad? Y es en pascales o megapascales o libras fuerza por pulgada, ¿verdad? Y es la ecuación que todos conocemos. E es igual a esfuerzo sobre deformación, ¿verdad? Ahora, Thomas Young lo que vio fue una constante. Y eso es cierto cuando estamos hablando de materiales lineales, que la magnitud del esfuerzo es independiente, que la constante es independiente de la magnitud del esfuerzo de la deformación. Sabemos de que hay pocos materiales que son así, ¿sí? Por eso es que tenemos siempre una área de la que es elástica y otra parte en la que ya entramos en la fractura, ¿verdad? Para hablar de lo que vamos a hablar del módulo, definitivamente no es constante. Ahora, viscosidad. Aquí sí empezamos a hablar de las cosas que unimos con el asfalto, que pensamos cuando hablamos del asfalto. La viscosidad es la resistencia al flujo, básicamente. Los materiales como la miel o la melaza o el asfalto a 60 grados o más son viscosos y se empiezan a deformar, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en que le aplique una carga? Pero mire, 60 o más, ¿verdad? Ahora, las viscosidades, y esto es importante, como lo vieron allá, uno las mide por la tasa de deformación del material que estamos midiendo. Por eso es que cuando usted ve esto, ve esa E como el punto, porque esa no es deformación, es la tasa de deformación, ¿sí? Viscosidad es esfuerzo entre la tasa de formación y la tasa de formación está en segundos recíprocos. Cuando usted quiere caracterizar un ligante asfáltico por cuestiones de por módulo, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque las propiedades mecánicas de los ligantes asfálticos son dependientes del tiempo y de la temperatura. Entonces, su módulo
también es afectado por ambas cosas. Cuando usted tiene un material elástico, usted le pone una carga y se la quita y esta se recupera inmediatamente. Cuando usted tiene un material completamente viscoso, entonces ese material se deforma desde el momento en el que usted lo carga y no se recupera, se deforma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un material viscoelástico? Aquí tenemos un material elástico. Lo deformamos y se recuperó completamente. ¿Y aquí qué pasó? Se deformó completamente. No se recuperó, entonces es un material plástico. Un material viscoelástico tiene una recuperación parcial y una deformación parcial. Se va a deformar y se va a recuperar, pero no completamente. El material asfáltico es un material viscoelástico porque tiene características tanto de un material viscoso como de un material elástico. A ver, esto ya lo dijimos. Esto es a lo que quería llevar. A su izquierda ustedes ven un material puramente elástico. Y ustedes ven por la imagen y por el diagrama de que usted lo carga y lo descarga y regrese. Pero cuando usted tiene un material viscoelástico, entra lo que se llama la histéresis. Y eso es lo que le llamamos la memoria del material. ¿Qué quiere decir? Que en el asfalto o en un material con histéresis, su historia cuenta. Cada deformación, cada paso del eje, todo eso es la suma de la memoria del material. Y al final, cuando usted lo carga y lo que descarga, lo carga y lo descarga, lo carga y lo descarga y todo esto, todas esas sumas ya es grande, ya lo suma, ya es grande lo que pasa. No es algo como un material elástico, puramente elástico, que se recupera y no pasó nada. Toda esa suma de cargas, descargas, llegan a ser una suma grande. Ahora, ¿por qué venimos a esto? Es porque este tiempo, este material, este principio, perdón, superposición tiempo-temperatura, es la base de mucho o de todo la clasificación por desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que usted puede tener un efecto equivalente en un asfalto a 25 grados, como a 10, 25 grados, pero a 10 horas, y es equivalente al resultado del flujo de un asfalto a 60 grados en una hora, ¿sí? No es igual, ¿ok? Pero sí es equivalente. Como que yo tuviera, creo que en tanta edición me comí una imagen que quería mostrar, que es el botecito de asfalto volcado. Si yo dejo ese botecito de asfalto volcado a 25 grados por 10 horas, va a fluir un poco un cacho. Eso es equivalente a que yo tenga otro botecito aquí volteado a 60 grados. Solo que esto va a fluir en una hora, lo que esté a 25 grados fluye en 10 horas. Estos son equivalentes, pero no son iguales. Equivalencia se llama la superposición tiempo-temperatura. Esta gráfica es a donde más se puede entender la viscoelasticidad. Si ustedes ven temperatura 1 y temperatura 2, la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Y el módulo está descrito por la pendiente. Cuando usted tiene un material elástico, que es la primera línea a su izquierda, tenga temperatura 1 o temperatura 2, el módulo indistintamente es el mismo, ¿sí? Es un material elástico.
Pero ¿qué pasa cuando usted tiene un material viscoelástico? Entonces usted tiene las siguientes dos líneas negras. Si usted se fija, el módulo de la temperatura 2 es menor que el módulo en la temperatura 1, porque es viscoelástico lineal, aunque sigue lineal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tengo un comportamiento no lineal? Entonces ya empiezo a formar un comportamiento parabólico, ya no tengo una línea recta. Y de nuevo, subo la temperatura y el módulo cae, solo que ya no en una línea, sino que en una parábola. Empiezo a... Estas líneas rosadas son representativas de lo que son asfalto modificado. Pero aún ustedes pueden ver que al inicio, cuando empieza del origen, tienen una parte, estas líneas rosadas, en las que son lineales. Luego llega un punto en el que empiezan a ser parabólicas, pues redondeadas, pero tiene una parte en la que es lineal. Entonces, todo asfalto, un asfalto modificado, tiene una zona en la que es viscoelástico lineal. Ahora, ¿qué quiere enseñar todo esto? Ustedes pueden ver que un material viscoelástico, su módulo cae con la temperatura. Mientras más temperatura, menor el módulo. Aquí está, mire. Y yo matándome, explicándoselos, y aquí estaba. Aquí está la equivalencia que yo les hablaba. Esto es el concepto de la superposición tiempo-temperatura. Ustedes pueden ver, son comportamientos equivalentes. Pero lo que cambia es que lógicamente a 60 grados esto está más fluido, entonces le toma menos tiempo hacer el charquito. A 25 grados, como está semisólido, le toma 10 horas hacer el mismo charquito. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo el tiempo de carga y la temperatura influyen. Ahora, vamos a entrar ya un poco en lo que influye en las altas temperaturas. Como ustedes pueden ver en esta imagen que es miel, cuando usted tiene el asfalto en condiciones calientes o de bajas cargas, o bajas cargas sostenidas, que son velocidades lentas, los asfaltos se comportan como líquidos viscosos y fluyen, ¿sí? Entonces, una vez están en este estado, no regresan a su posición inicial, ¿verdad? A alta temperatura o bajo carga sostenida, velocidades lentas, usualmente el asfalto fluye, ¿verdad? Y no se recupera. Ahora, a bajas temperaturas, es como que si fuera un sólido elástico. O cuando van a cargas rápidas, velocidades rápidas, bajo carga fluidas. Entonces, ¿qué pasa? Los fluidos son como los hules, o sea, se cargan, se deforman y se descargan porque pasa la velocidad de la carga es tan rápida que no tiene tiempo, o es poco el tiempo que tiene para deformarla. Entonces, realmente no genera tanto, no genera mayor deformación. Siempre hay algo, pero como la carga es rápida o está muy frío y eso está muy duro, entonces las cargas, esto no hace que fluya. Eso es como un sólido elástico. Pero obviamente tenemos esto, que es la comportación, el comportamiento a temperaturas intermedias. Que volvemos a lo viscoelástico. Viscoso, elástico, viscoelástico, pues ahora tenemos temperatura alta, temperatura baja, temperatura intermedia. Lógicamente aquí tiene comportamiento de los dos. Y la temperatura intermedia es la temperatura a la cual mayor tiempo pasa el pavimento, el asfáltico, ¿verdad?
Entonces, es un momento en el que tiene un poco de comportamiento viscoso y también un poco de comportamiento elástico, ¿verdad? Viene usted y agarra esto, se calienta, lo ocupa como lubricante, lo hace que se pegue y se compacte, y luego cuando se enfría, ya es una piedra esto, ¿verdad? Y ya se mantiene unido como una masa sólida. Es a temperaturas muy, muy bajas, llega a un punto en el cual ya no cambia mucho el módulo. Y eso es a lo que se le llama el módulo vítreo. Es la línea de arriba que ustedes ven. Y es típicamente 1 gigapascal. La otra la conocemos más y es lo que se llama la asíntota viscosa. ¿Verdad? Cuando entramos a temperatura, la dureza del asfalto, mientras la temperatura más se eleva, baja, 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 baja. Y es de lo que nosotros nos valemos para mezclar, para todo esto. Y de aquí también sacamos la famosa curva reológica, para mezclar y compactación. Ahora, ya no solamente vimos comportamiento viscoelástico lineal y todo esto, el comportamiento a temperatura alta, baja, intermedio, pero también tenemos que considerar el envejecimiento, ¿sí? El asfalto es un material orgánico, entonces reacciona con el oxígeno y se envejece, ¿sí? Ahorita, esto que ustedes ven es una planta, ¿verdad? Y la mayor parte de toda la oxidación del asfalto la pasa durante la producción. Y esto es lo que conocemos como envejecimiento a corto plazo. Y esto pasa exactamente porque están a alta temperatura en una película muy delgada. Entonces, las tasas de oxidación son altas. Por el contrario, cuando ya está colocado, la tasa de oxidación es bien bajita, porque solamente es por el intemperismo, la radiación solar y demás. Entonces, esto, ya la oxidación y el envejecimiento se da durante años. Y esto es lo que conocemos como el envejecimiento a largo plazo, ¿sí? Lo que pasa en servicio y que lo que es le va a pasar durante 10, 15 años. Ok. Ya que hablamos de todos esos conceptos básicos, vamos a entrar a hablar de los métodos de clasificación históricos. Empezamos con la penetración. Y este es el primer sistema de clasificación que se hace. Porque lo primero que notaron fue que los asfaltos son unos más duros que otros, o unos son más viscosos que otros. Y desarrollaron una prueba con una aguja truncada de coser, de una máquina de coser, que penetra más o menos dependiendo de la dureza. Y eso, la primera normativa son de 1903, ¿verdad? Y los rangos de penetración que son de 1918. Como nosotros conocemos la prueba, es de 1949. Y desde 1949 que se generó esta prueba, realmente los cambios han sido bien pocos. Vean, lo que hace todo esto es medir consistencia. Eso es lo que hace. A través de los cambios de consistencia, porque esté más frío, más caliente, o que el asfalto sea más blando, más duro, tratamos de correlacionar su desempeño. Eso es lo que hace la penetración, ¿verdad? Y usualmente se mide a 25 grados, que básicamente es como una temperatura intermedia. Y aquí está la imagen del penetrómetro y la imagen ya de una aguja penetrando ya la muestra. Esta es la norma que rige la penetración. Ustedes pueden ver que aparte de la penetración pide otras pruebas, pero también ustedes pueden ver que esto se basa en rango, ¿verdad? Todas estas normas se basan en rangos. Eso es importante porque la clasificación por desempeño es diferente en ese sentido. Se hace punto de llama, se hace la ductilidad, punto de ablandamiento, solubilidad en tricloretileno, etc. Todas estas, ustedes las pueden ver aquí, están descritas. Pero este es el problema, miren. Tenemos la misma penetración en 3 asfaltos en el mismo punto, 25 grados.
y comportamientos completamente diferentes. ¿Verdad? ¿Cuáles son las desventajas de este método de clasificación? Es completamente empírico, así, entonces su correlación con el desempeño en el campo no es buena. Solo mide la penetración a 25 grados. No toma en cuenta la susceptibilidad térmica. No mide la componente elástica del asfalto. Y solo toma en cuenta el envejecimiento a corto plazo, no el envejecimiento a largo plazo. Ahora, la clasificación por viscosidad. Ok, necesitaban mejorar en los 60, dijeron la penetración no funciona, nos vamos a ir a la viscosidad. Y la viscosidad sí es una propiedad fundamental, considerada una propiedad fundamental, ¿verdad? Entonces, en los 70 crearon la STM de 3381, que es la clasificación por viscosidad. Y escogieron dos temperaturas, a 135 grados, porque es la temperatura aproximada de bombeo, y a 60, que es la temperatura de clasificación, y la de 60, porque era la temperatura promedio del pavimento en un verano en los Estados Unidos. Y ustedes se imaginarán que esta temperatura promedio de un pavimento en un verano no es igual en todos los lugares del mundo. Entonces, aparte de todo eso, hace lo mismo. Ocupa la penetración, ocupa la ductilidad, punto de llama, solubilidad en tricloretileno, envejecimiento a corto plazo, ¿verdad? El punto de ablandamiento se le puede agregar y siempre lo siguieron haciendo a pesar de que no está en la clasificación. Y ustedes pueden ver que tenemos una clasificación que tiene rangos y que es algo, si bien no es igual, bastante similar a lo que teníamos en la clasificación por penetración. Estas son las cuatro tablas que tiene la STM 3381. La tabla 4 básicamente fue generada, ustedes pueden ver, para asfaltos en México, Centroamérica y Suramérica. Y le da un índice de penetración. Es la única tabla que lo tiene. Si ustedes fijan atrás, ninguna otra tabla tiene un índice de penetración, solamente la que es para Latinoamérica. De ahí usted sabe por qué. Sí, este es un problema. La norma ocupa viscosímetros capilares, o sea que eso es por gravedad. Pero a 60 grados usted tiene que ocupar vacío porque no le va a fluir el asfalto así nomás. Y ahora se migró a viscosímetros rotacionales. ¿Qué pasa? Estas medidas no son equivalentes. Es como que le diga a usted al doctor Sotil que mida un metro en sus pasos y yo los mida. Es la misma distancia, sí, pero la forma de medir es diferente. Entonces no lo podemos poner como equivalencia. Lo mismo pasa con los viscosímetros. Si usted está midiendo con un viscosímetro capilar, no lo puede comparar con un viscosímetro rotacional. Un viscosímetro rotacional mide a través de la resistencia al torque, que es muy diferente a cómo mide un viscosímetro capilar. Se lo digo antes de que les vaya a pasar, porque yo ya vi desastres aquí por hacer esas cosas. Pero luego volvemos al mismo problema de la penetración. Podemos tener viscosidades y penetraciones similares y llegan en los puntos y hasta están dentro del rango, pero los comportamientos, nada que ver. Y los dos asfaltos son más o menos similares, en teoría, según viscosidad. Sí, la viscosidad es una propiedad fundamental y la penetración no. No hay una relación universal entre las dos propiedades. O sea, yo no le puedo decir esto se correlaciona con esto, no. Ahora, hay tendencia general de que si es más viscoso, es más duro, penetra menos. Es menos viscoso, o sea, que es más blando, penetra más. Son las tendencias generales, pero no existen correlaciones directas. Aquí entramos a un problema también con los asfaltos modificados. ¿Por qué? Porque cuando crearon la de penetración y se soñaba en lo más mínimo con los asfaltos modificados, pero ya con la viscosidad sí. Entonces ASTM creó estas tres normas para el asfalto modificado. Y esta es
La 5976, que es modificado con elastómeros tipo de CBS. La 5840, que es con, o tipo 2, con látex o SBR. Y la tipo 3, que son plastómeros o EVA. Aquí en El Salvador hemos ocupado tipo 1 y tipo 3. Y cuando se ocupaba, y todavía sale uno que otro proyecto que está viejito, quedó en el tintero, que pide tipo 1, se ocupa este tipo 1 según la SIECA. ¿Cuáles? Estas son, miren, 5976, 5841, 5840, y ustedes ven que sigue el mismo formato de rangos, ¿verdad? De pequeños rangos y de las mismas normas. ¿Cuál es el leve pequeño problema de esto? Miren, lo que dice STM, retirada en el 2005, no hay reemplazo. Retirada en el 2005, no hay reemplazo. Retirada en el 2005, no hay reemplazo. O sea que estas son normas que tienen 17 años de haber sido retiradas. ¿Y aún así las ocupamos? Para poner las barbas en remojo, ¿no creen? La STM 5976 nos abonó dos ensayos nuevos, que es la recuperación elástica por ductilómetro y la prueba de separación, porque esta prueba de separación, les digo, esta sí es importante para los modificados, porque le mide la calidad de la modificación y al día de hoy es lo mejor que hay para hacer, aunque ocupe punto de ablandamiento. ¿Cuáles son las desventajas? Sí, la viscosidad es una propiedad intrínseca, pero el asfalto es un fluido no newtoniano, entonces su viscosidad varía con la temperatura. No tiene buena correlación la viscosidad con el desempeño en el campo. No mide la componente elástica del asfalto. También solo mide el envejecimiento a corto plazo. No considera el envejecimiento a largo plazo. Ok. Volando vamos, pero ahí vamos. Vamos a entrar ahora a lo que es ya la clasificación por desempeño. Y vamos a hablar primero de Sharp. A finales de los años 70, los Estados Unidos estaban en una crisis. Su red vial estaba tan mal que ya era perceptible para el público y habían reclamos fuertes. Entonces, para el 82, autorizados 52 billones de ayuda federal. Y esos 52 billones eran una curita. Entonces se dieron cuenta que tenían que innovar. Que si seguían haciendo lo mismo, si iban a gastar 52 billones, iban a seguir igual. ¿Qué pasaron? Sí, investigaron qué sucedía. Y encontraron uno, que el tipo de crudos había cambiado drásticamente debido a la demanda mundial y a la crisis energética de los 70s. Dos, poca experiencia y experticia en los laboratoristas e inspectores. Tres, calidad cuestionable en la ejecución por parte de algunos contratistas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces crearon SHRP, Strategic Highway Research Program. Y se enfocó en seis áreas: asfalto, concreto hidráulico, puentes, costo efectividad del mantenimiento, control del hielo y nieve y desempeño a largo plazo, que es el ETPP, que todavía hasta este día sigue y es una base de datos enorme, que es la maravilla para sacar toda la estadística que a usted se le ocurra. Y de SHRP fue que salió SuperPave, Superior Pavement Performance, que lo que querían era, adiós pruebas empíricas, y que irnos solamente a lo que era mecánico. Y sí, el programa ha tenido cosas buenas y ha tenido errores, pero era un punto de inicio completamente diferente, entonces era difícil no equivocarse. Pero seguir haciendo lo mismo era ir hacia las mismas fallas. ¿Qué es lo que hizo? Usó los mecanismos de falla del concreto asfáltico y buscó las pruebas que le permitieran predecirlo mejor. Y aquí están las tres de las que hablamos hace un momento: deformación permanente, fatiga y agrietamiento térmico. Ahora,
Si hablamos de empirismo, es el conocimiento que se origina desde la experiencia. Y si hablamos de desempeño, es la habilidad en la actividad, en la realización de una actividad. Les digo esto porque vamos a estar hablando de empirismo versus desempeño en todo. Toda tecnología, la ingeniería, todo ha nacido de la observación empírica. El empirismo no es malo. El problema es que el empirismo tiene límites. Y llega un momento en el que ya no le puede ayudar y hay que evolucionar a métodos más racionales. Por eso es que todo lo de Sharp está basado en propiedades fundamentales o mecánicas, que son basadas en unidades de esfuerzos y deformaciones y son independientes del tamaño y de las dimensiones de la muestra, que es diametralmente opuesto a todo lo que son las propiedades empíricas. Y básicamente una propiedad empírica es la que no está basada en esfuerzos y deformaciones y son altamente dependientes del tamaño y de las dimensiones de la muestra, así como las condiciones de ensayo. Esto quiere decir que esas propiedades empíricas, si usted no tiene un buen laboratorista y tiene bien calibrado al laboratorista, los ensayos que le van a dar, persígnese. Ahora, grado de desempeño. La idea de esto es que usted tiene que medir las propiedades del ligante en las condiciones en las cuales va a ser utilizado. Y esto involucra condiciones climáticas, cargas de tráfico, el envejecimiento, la velocidad, etc. Son las cosas que en el día a día está el tráfico y que usted no las puede medir con penetración y con viscosidad. Entonces, aquí viene la otra parte y van a ver cómo vamos a ir ligando esto. Dividió en tres partes. La primera etapa era al ligante original, que es la etapa en la que usted maneja, transporta y almacena el asfalto. Cuando usted oye que le dice al asfalto original, no es que sin modificar o al asfalto base, no. Estamos hablando del asfalto antes de que lo haga mezcla, ¿sí? Antes de que se lo meta en la mezcla. Cuando lo manejó, lo transportó y lo almacenó. La segunda etapa es durante la producción, que es cuando tiene aquellas altas tasas de oxidación. Y esto se simula usando el horno RTFO. Y la tercera etapa es cuando ya está en uso, cuando ya está en servicio y envejece lento a través de largo plazo. ¿Sí? Ligante original, después de la producción y en servicio. Son las tres etapas. Como hemos establecido, la temperatura del asfalto es importante para su comportamiento. Entonces, usted tiene que determinar la temperatura más alta y la más baja del lugar de su proyecto, así como la temperatura intermedia. ¿Y cómo lo hacemos? La temperatura máxima son los 7 días más calientes del año y se calcula la temperatura promedio de ese periodo. La temperatura mínima es la temperatura mejor del año. Ahí sí no hay intermedios ni promedios. Es la menor del año. ¿Sí? No obstante, son temperaturas de aire, no de pavimento. Entonces, SuperPay define la temperatura alta como la temperatura que está a 20 milímetros debajo del pavimento. Y para la temperatura baja es la temperatura superficial. Entonces, estas temperaturas se meten a un modelo. Este es el modelo Sharp de alta temperatura. Y usted ve que es bastante sencillo. Pues solamente necesita la temperatura promedio y la latitud geográfica del proyecto. Pero luego, lógicamente, cuando empezaron a recolectar, entró el LTPP. Y empezaron a meterle confiabilidad. Y esto, este modelo que ustedes ven aquí, que ya está calibrado con el LTTP, también todas esas constantes que ustedes ven, lleva la radiación solar, mire, ustedes no se imaginan todo el montón de cosas que le metieron a esto para calibrar. Usted puede ocupar confiabilidad como quiera, pero usualmente ocupan el 98% de confiabilidad. Y ustedes pueden ver que con los modelos de baja temperatura, tenemos algo similar. El modo original de Sharp, y el modelo del LTTP con confiabilidad, ¿sí? Ahora,
Los lugares como El Salvador, que no tienen temperatura baja, porque aquí tenemos 18 grados y nos estamos congelando, Celsius, conste 18 Celsius, pues vivimos en temperatura alta aquí, así que esas son temperaturas de invierno para uno. Entonces tenemos un problema porque la temperatura baja es lo que uno ocupa como para seguir, salir en la tabla y escoger la temperatura intermedia. Entonces, ¿qué es lo sugerido? Esta temperatura es la temperatura del medio entre la baja y la alta, ¿verdad? Y es a donde pasa la mayor parte del tiempo. El problema es que no existe un modelo matemático calibrado para establecer esta temperatura. Y como ustedes vieron, los otros dos modelos sí están bien calibrados. Entonces, lo que sugiero es que haga un análisis de una estación climática y que busque, haga una curva normal aplicando criterios de confiabilidad. Y ahí pueden ver usted, esto es sacado de una estación climática, eso es un dolor, quitar lo bueno, lo malo, ¿verdad? Y generar una distribución normalizada, meterle confiabilidad, y usted puede ver ahí cuál es su temperatura intermedia. Punto. Ahora, esto es lo que usted está acostumbrado a ver, PG58-34, ¿verdad? La temperatura alta del promedio máximo del pavimento durante 7 días y la temperatura mínima, ¿verdad? Esto es el PG. De ahí salen esos dos numeritos. Por eso ve 58-34. Sí, hay lugares que llegan a menos 34 grados. Ok. Voy a hablarles rápido de lo que es la reología. Porque ustedes ahorita, que si se van a meter en este mundo del desempeño, la palabra reología la van a oír de atrás para adelante. La reología es una parte de la física y estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir, ¿verdad? Entonces, como el material que hablamos es viscoelástico, estas dos propiedades, la relación entre estas dos propiedades se mide para conocer todo lo que hemos estado hablando, la capacidad de resistir al agüellamiento, a la fatiga, al agrietamiento térmico, porque necesitamos para el agüellamiento que sea duro y elástico y para resistir la fatiga flexible y elástico. Entonces le estamos pidiendo al asfalto que sea duro blando. Así es lo que le estamos pidiendo. ¿Qué es flujo? Si ustedes ven, en ambos casos el agua se está moviendo, pero está fluyendo. Realmente al lado derecho, izquierdo, no está fluyendo. Para que fluya, los elementos de líquido se están deformando y pasando uno a la par del otro. Y se están moviendo relativo uno al otro. Y estos son los dos tipos de flujo que hay. El flujo cortante y el flujo extensional. El flujo extensional es que usted bote una gotita y esta se desparrame. Pero ese no es el que nos interesa a nosotros. Toda la reología y lo que nosotros vamos a medir es a través del corte. Todos los flujos son resistidos por la viscosidad. Todos. Se hace fluir cuando usted le imparte una velocidad o le aplica una fuerza. Entonces, si usted tiene una velocidad dada, y quiere mantener esa velocidad, pero resulta que tiene una mayor viscosidad, se le incrementa la viscosidad que tiene que hacer, pero yo necesito mantener esta velocidad. Entonces, la fuerza tiene que subir. Si no, su velocidad va a bajar. Pero si usted tiene una fuerza dada, esta es la fuerza constante. ¿Qué va a pasar cuando aumente la viscosidad? Su velocidad va a disminuir. Entonces, si la viscosidad baja, si la velocidad baja, entonces quiere decir que la viscosidad ha incrementado. Esto ya es una cuestión de medición.
tenemos un plato oscilante en el reómetro y abajo tenemos un plato fijo. Y ustedes ven que tienen esto un A, B y C. Y básicamente se mueve así, así, justo. Impartiéndole un corte al asfalto. Y ese A, B, C, ese A, B, A, C es una curva sinusoidal, que es la que ustedes ven ahí. Y esa curva sinusoidal que ustedes ven de A, B, A, C, A es un ciclo. Y todos estos ensayos se hacen a 10 radianes por segundo o 1.59 Hz. 1.59 Hz. Ok. Ya vamos a hablar del módulo. Los módulos básicamente son una medida de la resistencia. Es una rigidez. Aquí estamos hablando de algo que es una resistencia a un material cuando usted lo deforma por corte. Aquí todo es por corte. Y vamos a ver a nuestro viejo amigo Pitágoras. Esto es Pitágoras. El módulo es la línea en medio de las abscisas. De las abscisas, en medio de del cuadrante. Y ustedes ven que en el eje de las X hay un módulo y en el eje de las Y hay otro. La componente elástica es la que usted ve en el eje de las X. La componente viscosa o plástica es la que usted ve en el eje de las Y. ¿Sí? Y la unión de estas dos cosas es el módulo. Entonces, es algo que hasta que uno empieza a ver muchos datos, agarra. Uno se clava viendo el módulo, viendo números en el módulo. Y no se da cuenta que en esto el que manda no es el módulo. ¿Qué es lo que hace que ese módulo sea más elástico o menos elástico? O que esto esté más tendido o más vertical. Ese angulito de fase que está ahí. El ángulo de fase casi que uno solo lo ocupa para hacer cálculos y nadie le dice nada. Pero ese ángulo de fase es sumamente importante para que uno sepa la calidad y de qué está hablando en el asfalto. Ya dentro de poco, cuando veamos números, se van a dar cuenta de esos ángulos de fase. Esto que usted ve aquí es el ángulo de fase del cual yo le estoy hablando. Lo que hace usted es meterlo al corte, deformarlo y dejar que se recupere. Lógicamente, como esto es, si usted tiene un material completamente elástico, usted lo deforma y ¡fum!, se recupera inmediatamente. Si usted tiene un material plástico, usted lo deforma y ahí quedó, no se recuperó. Pero como tenemos un material viscoelástico, se va a recuperar lento. Entonces, eso le genera a usted ese ángulo de fase, que es de desfase. Y usted ve que ahí va uno detrás de otro. Entonces, ya que estamos hablando de un material viscoelástico, ese ángulo de fase está entre 0 y 90 grados. Porque si fuera elástico, tendría 0. Se recupera de un solo. Si fuera plástico y no se recupera para nada, tendría 90 grados. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tratar con ángulos entre 0 y 90. Este diagrama lo que les muestra a ustedes es cómo se distribuyen los ensayos y qué miden. Si ve, empezando de izquierda a derecha, usted ve que ahí dice menos 22. Eso es para los grados bajos. Y ahí se ocupa el Direct Tension Tester, que ha caído en desuso, ya no se ocupa. Y el BBR o el Bending Beam Rheometer. Los dos del centro a 20 y 64 gramos, ese, grados, ese es el reómetro de corte dinámico. Y esa es la temperatura intermedia y la temperatura alta. Y luego a 135 tenemos el viscosímetro rotacional, que es para bombeo y para manejo. O sea, la viscosidad sí es importante, créanme que sí lo es. Es solamente que no sirve para predecir desempeño.
Esto que ve acá, ahora lo vamos a poner en contexto. Hablamos de las tres formas de patología, del agüellamiento, del agrietamiento por fatiga y el agrietamiento por térmico. Hablamos de las tres etapas, del ligante original, de producción y ya en servicio. Todo eso usted lo ve aquí. Empezando de nuevo de izquierda a derecha, a donde dice RB, ese es el viscosímetro rotacional. Esa es la primera etapa, bombeo, manejo. Y por eso le dice que es para construcción y es sin envejecimiento. ¿Sí? Después vamos a agüellamiento. En el agüellamiento ocupamos los dos porque necesitamos hacer el PG para el grado. Y luego necesitamos envejecer en RTFO porque el agüellamiento, usted lo ve es temprano, en los primeros 2 años de vida del pavimento. Entonces, eso se mide después de producido, a corto plazo, en la etapa número 2. Y usted ve que ahí dice rooting o rotting, que es el agüellamiento, eso lo mide en el DSR, en la segunda etapa, que es envejecimiento a corto plazo. Luego tenemos la tercera etapa, que es el envejecimiento a largo plazo. ¿Qué patologías tengo ahí? Los agrietamientos. Agrietamiento por fatiga y agrietamiento por agrietamiento térmico. ¿Sí? Y entonces aquí yo ya lo tuve que haber envejecido en el RTFO y lo tendría que haber metido al PAD para disimular los envejecimientos a largo plazo. ¿Verdad? Entonces usted puede ver aquí, ¿verdad? Que tenemos el agüellamiento, el agrietamiento por fatiga, el agrietamiento térmico, y cada uno de ellos está en una etapa de la vida del pavimento. El agüellamiento uno lo ve a corto plazo, en el envejecimiento a corto plazo. Y usted ve los agrietamientos y la fatiga por térmico cuando ya lo tiene en servicio y ya lo tuvo cierto tiempo en servicio. Este es el viscosímetro rotacional, es algo viejito el equipo, pero básicamente esto es, ¿verdad? Y lo único que nosotros lo ocupamos es porque necesitamos saber que podemos bombear y manipular ese asfalto. Con los asfaltos modificados, esto es importante, señores, porque en una de esas le van a dar un asfalto tan viscoso que no lo va a poder mover, ni lo va a poder meter en la planta. Este es el reómetro de corto dinámico. Este es un modelo de TA Instruments, ¿verdad? A donde medimos las patologías para temperatura intermedia y temperatura alta, los PGs, el MCCR y demás. Este es el BBR o el reómetro de viga flexión, a donde medimos la rigidez del asfalto a temperaturas frías. Este es el direct tension tester, ¿verdad? Que es el que les digo que ha caído en desuso. Ya ni siquiera hay pruebas de aptitud para ello, los están sacando poco a poco. Este es el RTFO, que significa Rolling Thin Film Oven. Y como usted ve, esos vasos están abiertos y en la boca de ese vaso, ahí abajo, usted ve una serpiente, un serpentín, que le está tirando aire a presión caliente para envejecerlo y generar esa película delgada simulando lo que pasa en la producción, en la planta, para ese envejecimiento a corto plazo. Luego tenemos la vasija a presión. Esta es una olla de presión, como la olla que ocupas para cocinar en tu casa. Aquí adentro se mete esto, envejece por 20 horas a 325 PSI. Y dependiendo, casi todo el mundo ocupa 100 grados, pero si son condiciones climáticas de desierto, peores son 110, o si son condiciones climáticas más heladas son 90, ¿verdad? Y después de esas 20 horas uno lo saca y lo mete a degasificar en el BDO, que ni lo puse aquí. Ok, esos son los equipos. Esta fue la primera especificación que sacaron, la Ashto M320.
Entonces, si ustedes ven, es bien diferente a las ASTM que vimos hace unos momentos. Esas ASTM tienen rangos. Rangos. Y si ustedes se fijan, aquí no los hay. Usted simple y sencillamente ve un montón de temperaturas y lo que tiene que cumplir está a su izquierda. ¿Qué quiere decir? Ellos están buscando la temperatura a la cual usted cumple una condición mínima. ¿Sí? Y ve que dice original, RTFO y PAVO. Original es la primera etapa. Cuando es después de RTFO, es el envejecimiento a corto plazo para predecir agüellamiento. Y luego, después del PAV, es la tercera etapa, envejecimiento a largo plazo para predecir los agrietamientos. ¿Sí? ¿Qué le dicen ahí? Ahí le dicen que como máximo, la viscosidad tiene que tener 3 pascal segundo. Todo abajo de 3 pascal segundo, tú estás bien. Pero no puedes pasarte de 3 pascal segundo. En el DSR, el G asterisco seno de delta, ese es el parámetro con el que tú mides tu PG. ¿Qué quieren ellos? Metes aquí tu pastilla, mides. Tengo 4 pascales, tengo 4 kilopascales a 52 grados. Pasa, no falla. Porque aquí te están diciendo un kilopascal. 58. Tengo 2. No falla. Pasa. 64. 105. No falló. Te vas a 70. Y ahí probablemente te vas a fallar en .5, en .6. ¿Sí? ¿Qué estás buscando? Esa temperatura a la cual tú llegas a un kilopascal. Como realmente vas a llegar probablemente en esa temperatura en 60 y... no sé, ponte 71 algo, 70.5. No te vas a ir a la temperatura más alta, te vas a la más baja, ¿sí? Por factor de seguridad. Y esa es la misma pensada cuando vas después de RTFO, solo que es 2.2, ¿verdad? Y luego hay al PAV, porque aquí arriba te están pidiendo como mínima, una mínima componente elástica. Acá abajo te están pidiendo un máximo de componente viscosa, porque no quieren que esto se te envejezca tanto o se te ponga tan duro para que se te agriete, ¿sí? Y así vamos para abajo también con el BBR. Ahora, toda especificación tiene una asunción. Aquí asumimos que el asfalto tiene que ser homogéneo. Partículas con tamaños mayores a 0.25 que pueden interferir, ¿verdad? Las partículas, si usted ve que algo que tiene material particulado o ve que tiene mucha fibra, olvídate. Ya se ya no te midió bien esto. El asfalto tiene que tener comportamiento isotrópico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? O sea, no importa la forma en la que ponga la pastilla o lo que sea, se comporta igual. Créanme, no se quieren meter con la anisotropía. ¿Verdad, doctor? La anisotropía es fea y eso no se puede calcular tan fácil. 3. El asfalto tiene que presentar comportamiento viscoelástico lineal. Esto es importante. Si ya nos metemos a la parte no lineal, entonces todo el modelo matemático que trae esto atrás ya no funciona. Todo la matemática, todo el modelo, toda la medición se basa en modelos lineales, ¿verdad? Entonces, no podemos meternos con la no linealidad. ¿Ok? Ahora, sí, la especificación ha evolucionado porque la crearon en 1993 y realmente la hicieron en asfaltos convencionales, no investigaron modificados.
Entonces tuvieron que meterse en otras investigaciones para ver la aplicabilidad de asfaltos modificados. El problema principal que les dio fue en lo que era después de RTFO, que era para predecir el abollamiento. Se dieron cuenta de que ese parámetro tenía muy mala relación con el campo. No, tuvieron fallos algo fuertes. Entonces crearon lo que ahora se conoce popularmente como el MCCR. El MCCR es un protocolo reológico que deforma el asfalto por un segundo y lo deja que se recupere por 9. Y hace esto, un pico de deformación y luego la recuperación. Mide esto, recuperación elástica 0.1 kilopascal y a 3.2. Y la deformación no recuperable a 0.1 kilopascal y a 3.2 kilopascales. Y esto es lo que mide, lo que es el CJ1R, que es el parámetro de especificación. Y ustedes pueden ver aquí, si todos son PG82 es porque son modificados. Y pueden ver claramente que unos no se recuperan nada y otros se recuperan mucho. Y todos son modificados, ¿verdad? Entonces, en esto empezaron a involucrar otras cosas, como el tráfico, que no lo habían puesto tan claramente en el otro parámetro. Ustedes saben que se ocupan los ESALES, se ocupan esos ejes equivalentes, y que uno cuenta estos ejes y los pasa a ESALES, que es el equivalente del Single Axle Road o el eje estándar de diseño de 18.000 libras, ¿verdad? Y eso es lo que ocupaban los diseñadores para hacer el diseño estructural. Estas son las clasificaciones de la FHWA del tráfico, ¿sí? Y normalmente no le agarramos mucho a lo que son los, no se cuentan los carros sedanes o los carros particulares, porque es despreciable su daño, porque todos estos tienen que hacer la suma para hacer el daño de un camión. Esta es la otra parte que se agregó, que necesitamos conocer la velocidad de circulación del tráfico también. Y es importante que entiendan de que no es la que midamos con el tacómetro como la policía. No, es una medición espacial de un punto a otro. Y esto lo hacen los que hacen los estudios de tráfico y de tránsito. Se las tendrían que dar. ¿Por qué son importantes? Por esto, miren, aquí está donde entramos lo que habíamos hablado de la superposición tiempo-temperatura. ¿Qué puede aguantar este, para que se ahuelle? ¿Qué puede aguantar este asfalto? Si es un asfalto estándar, entonces aguanta menos de 10 millones de sales y velocidades arriba de 70 kilómetros por hora. Es inclusivo. Si es H, aguanta de 10 a 30 millones de sales o velocidades de 20 a 70 kilómetros por hora. Si es muy alta, V, aguanta, es para mayor, arriba de 30 millones de sales o velocidades menores de 20 kilómetros por hora. Y si estamos hablando de extremo, pues son más de 30 millones de sales y velocidades abajo de 20 kilómetros por hora. ¿Verdad? Porque ya vimos la incidencia de esa velocidad en que esos ESALES, imagínense ese tráfico a mediodía con camiones de carga pesado, lento, bumper a bumper. Eso es lo que causa y abona a la deformación permanente. Aparte de todo esto, el Instituto del Asfalto recomendó que a la par de estas deformaciones no recuperables tenía que tener un mínimo de recuperación elástica. Y recuerden que esta recuperación elástica no la medimos a 25 grados como en el ductilómetro. Está medida a temperatura alta, 64 grados, 70 grados. Y como mínimo, algo que es H,
tiene que tener como mínimo 30% de recuperación elástica aquí. Esto solo era una sugerencia. Como ustedes ven, volvemos de nuevo al hecho de que las temperaturas todas están de este lado y que en esta columna tiene lo que tiene que cumplir. Y ya empieza a ver que para el tráfico estándar, a usted no le dicen que la deformación máxima no recuperable es 4.5. Y ven que ya se lo distribuyen estándar, heavy, very heavy y extremely heavy, creo que es. Ya no tenemos el 2.2 que habíamos en la M320. Ahora esta es la M362 y es lo que está vigente. Las dos están vigentes, pero alguna gente quiere ocupar una y otra quiere ocupar otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Para que no estuviéramos con estas recomendaciones así, porque solo eran recomendaciones, crearon esta norma, que era para una práctica para evaluar el comportamiento elástico a través del MSCR. Y esta práctica ya involucra una curva que tiene ya involucrado esa recuperación elástica. Así que si estás encima de la curva, tenés recuperación elástica, y si estás abajo, no. Sí, a ver, y lo que les digo, la curva arriba, la curva abajo. Estas son las curvas, ¿verdad? Este es un asfalto convencional. Allá abajito ve un puntito azul. Ajá, esa es la recuperación elástica. Así que mire, cero, bien bajita, creo que es como 8% lo que tiene. No, no, esa estaba como en 3%. Tiene la razón, como 3%. Este es un asfalto modificado y mire que apenitas y rascó, creo que este es 64 grados el celeste. Apenitas y rascó así, asomando encima de la curva. Y si ya lo evaluaste a 70, ya no está ni por encima de la curva y ese es tráfico estándar el que aguanta y supuestamente está modificado. Ahora, ¿qué sigue? Al momento están buscando la mejor forma de medir la fatiga y el envejecimiento a largo plazo. Por eso es que se cambió el M320 por el PAV. Lo que se están haciendo es este LAS, el Linear Amplitude Sweep, para ver eso, pero ahí sí nos estamos metiendo en cosas que son leyes de fatiga. Entonces, son cosas que ya se están implementando, pero no está dentro de la norma todavía. Tienen muchas otras cosas que ver antes de decir que la van a meter en la norma. Y este tema se los puso rápido porque con los asfaltos modificados no aplica la curva viscosidad-temperatura. Entonces crearon este reporte de la NSHRP 648 solo para eso. Y de ahí, ¡ay, güey! Perdón. Y de ahí salió el método, estos dos métodos. El problema es que estos dos métodos se quedaron en la NSHRP 648 y nunca llegaron a ASHTO. Entonces, los reómetros, no todos, algunos tienen estas rutinas para sacarlo, pero no están normadas ni reglamentadas. Entonces, sigue uno teniendo que acatar lo que dice el fabricante, no hay de otra. Pero no aplica la curva reológica, la curva viscosidad-temperatura en asfaltos. Por favor, si alguien les da eso, huyan. Eso no funciona. Y créame, va usted a ocupar unas temperaturas que va a quemar la mezcla y la va a dejar microfisurada ahí puesta. Ahora, a lo que íbamos, todo esto que he hablado, a esto, migrando de una especificación por desempeño. Aquí se ocupó penetración 50-60 era lo que venía y por no sé ni cuántos años, pero en el 2008 las mismas distribuidoras de asfalto, las petroleras, dijeron de que ya no lo iban a dar por penetración, que ahora lo iban a dar por viscosidad. Entonces no nos preguntaron mucho, nos dijeron, mira, ya no lo vamos a traer por penetración, ahora va a ser por viscosidad y pues lo siento, ¿verdad? Entonces no fue mucho que si queríamos irnos a viscosidad, simple y sencillamente hubo que
¿verdad? Y como coincidió que Raza, la refinería estatal, cerró, pues ni modo, dijimos, ok. Y cuando cerró Raza, y desde entonces casi que exclusivamente se importa AC30. En la 3381 la que se ocupa, y para los asfaltos modificados se ocupaba esta de esa 5976, o lo establecido en el manual de la SIECA. La SIECA es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. En el 2014, Asfalca hizo la inversión en un laboratorio Superpay de ligantes y de mezclas. Y del momento en el que adquirimos el equipo, empezamos con el trabajo de investigación para comparar las clasificaciones. Lo que hicimos fue agarrar los AC30 y empezarlos a meter por el reómetro según el M332 usando el MCCR a ver qué había. Y ahorita les voy a enseñar los resultados de dos diferentes fuentes de asfalto AC30, 3381, evaluados por desempeño. Y aquí, ¿qué me pasa? Asfalto A, el grado de levante. Aquí ustedes pueden ver lo que yo me refiero. Ustedes ven que es un PG64, ¿por qué? Cuando ven el G asterisco por el seno de delta, en la tercera medición, ustedes ven que tienen 1.53 kilopascales. Y cuando pasamos al PG70, ya tiene 0.75. Entonces, falló en 70, nos vamos a 64. Quiero llamar su atención a los ángulos de fase. ¿Se acuerdan que les dije que 90 grados era perfectamente plástico, verdad? Miren los ángulos de fase. A 52 grados tiene 80. A 58 tiene 83.3. Y cuando llegamos al PG64, que es su clasificación, tiene 85.2. O sea, es un asfalto convencional. Estos ángulos de fase hablan, ¿verdad? Este es el asfalto B. Y si usted se fija, sí, los ángulos de fase, el ángulo de fase sigue siendo PG64, pero mire el ángulo de fase, en el otro es 85.2 y en este es 84.7. ¿Qué diferencia? Nada, casi. Esto solo es el de clasificación. Miremos los MCCRs, mire. Mire ese PG64 allá en la esquinita, por allá abajo tirado. Y si usted mire, la recuperación elástica 3.2 dice que es de 2.7%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Este asfalto no sirve? No, sí sirve. Pero no sirve para cargas, o sea, sirve para de circulación libre. O sea, es arriba de 70 kilómetros por hora y sirva para menos de 10 millones de GS equivalentes. Si usted tiene calles así, úselo sin problema. Pero si usted ya tiene arriba de 10 millones o si ya tiene velocidades abajo de 70, ya no. Mira el segundo. Es más duro porque ya no está en estándar, está un poquito más acá en la H, pero igual no tiene recuperación elástica. Mire que el anterior tenía 2.7 y este tiene 3.1. No hay diferencia. Estos son ya el PAV, después del PAV. Y están bien, estamos bien en el sentido que tenemos 16 grados, pero este es un lugar en el que tenemos que tener cuidado también con los ángulos de fase, porque el ángulo de fase no crea que tampoco es muy, muy bueno que esté súper bajito. Algo que es perfectamente elástico o un hule, realmente hule, es algo bien duro, señores. Y nosotros no necesitamos cosas tan duras para nuestro uso. Entonces, como aquí estamos examinando el asfalto envejecido a largo plazo, también, ¿qué estamos viendo? Se endureció demasiado. Este no está tan mal porque llegó a los 5.000 o 6.000 kilopascales
a 16 grados. Ok, es una temperatura algo baja, pero si usted le está llegando esto en 25 o 28 grados, tiene un asfalto bastante rigidizadito. ¿Sí? Porque lógicamente, mientras más le baja la temperatura, más duro se pone. Los kilopascales suben. Entonces, mientras más baja sea la temperatura a la cual usted logra ese kilopascal, quiere decir que está más flexible. Que es algo que es bueno cuando está envejecido. Porque si está más flexible, es menos propenso a fatigarse. Y si usted ve el asfalto B, pues pasamos de tener algo que fallaba 16 grados a algo que falla 22. Entonces este envejece peor. ¿Verdad? Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Los asfaltos modificados, eso sí fue un susto. Se los digo. Le voy a mostrar solamente las gráficas del MSCR, porque si no aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche o a las 10. Porque es lo que más reveló, lo que más dejó entrever la realidad. Aquí estamos midiendo a 64, 67 y 70 grados. Son asfaltos modificados. Cumplían tipo 1D, como la norma STM 5979-76. Pero mire qué recuperación elástica. Está por debajo de la curva. Los primeros dos puntos en H y el punto gris está en estándar. Mira el segundo. Los primeros dos puntos yo no consideraría que pasan. ¿Verdad? Ya vamos queriendo, ¿verdad? Ya vamos. Y aquí, ok, cerquita, pero ya. Decimos, estamos en extremo, ya. Todos eran modificados y todos cumplían. Todos. No todos los asfaltos modificados son hechos iguales, señores. Esta es una línea de tiempo. En el 2014 empezamos que adquirimos el equipo. Revisamos los asfaltos. Y se dio el primer Congreso Salvadoreño del Asfalto. Ahí dimos a conocer todos estos, todo lo que habíamos encontrado con asfaltos. Bueno, di a conocer y gracias a Dios no me agarraron a tomatazos todas las petroleras, porque sí creí que me iban a matar. Pero, y en ese mismo Congreso se dio el convenio entre el Instituto Salvadoreño del Asfalto y el Ministerio de la Obra Pública. Entonces, ese año fue bien crítico porque ese año todas estas cosas nos conllevaron en ese convenio con la ISAMOP a que se dieran comités técnicos en el cual estamos aportando la investigación y estamos llegando hacia cambiar especificaciones, mejorar especificaciones. En el 2016, que se da el segundo congreso, dimos más información y presentamos más de lo que se había encontrado y empezaron a dar fruto ciertas muestras técnicas de las del convenio. 2017, el FOVIAL empieza a solicitar, FOVIAL es el Fondo de Conservación Vial, la reología con fines de investigación. Esto salió a través de todo este trabajo y lobby. En el 2020, el FOVIAL dijo, recogimos datos por 3 años, ya sabemos qué asfaltos tenemos, ya sabemos para dónde vamos, sabemos que no corremos tanto riesgo, entendemos lo que estamos recopilando, se especifica solo por desempeño. Y este año se generó la Dirección de Obras Municipales, que es la que se va a hacer cargo de básicamente de la obra de las alcaldías, y la especificación es únicamente por desempeño. Realmente, ¿qué les puedo decir acerca de esta migración? 1, es necesario que alguien esté dispuesto a apostarle a la nueva tecnología y haga el trabajo y esté dispuesto a hacer el trabajo necesario para introducirla.
porque sí es trabajo, no les voy a mentir. Es trabajo y es tiempo. Es necesario contar con un contraparte en la institución de gobierno, de la academia, la organización profesional, que esté dispuesto a hacer el lobby junto con nosotros para darle la oportunidad a la tecnología. Tienen que contar con algún tipo de evaluación inicial para saber por dónde empezar. No es recomendable que vengan y especifiquen algo que no han probado antes. También eso yo ya lo viví y usualmente es una receta para el desastre. Lo mejor es recopilar datos para saber a dónde están los materiales. Luego que usted tiene los datos, y mire, lo que es suficiente cantidad de datos depende de a quién le pregunte. Es recomendable que usted tenga ya una reunión entre los interesados para que pongan claro qué van a especificar y qué son sus umbrales, qué es lo que usted acepta. También, si va a hacer eso, haga las reuniones para contarle a todos los interesados, contratistas, supervisores, entidades, lo que va a pasar para que estén preparados. Y cuando ya viene el cambio, es necesario que usted capacite a los ingenieros oportunamente para que entiendan la nueva especificación. Y miren, todos los cambios llevan resistencia. Siempre van a haber detractores, siempre van a haber los que van a querer el pasado y van a decir, estábamos mejor con aquellos tiempos, por miedo, por ignorancia o por intereses propios. Simple y sencillamente hay que saber que así va a ser y hay que estar preparado para ellos, ¿verdad? Y pues estoy abierta a preguntas, ingeniero. Perdón que me tardé más de lo que yo quería. Muchas gracias, Krista. Muchas gracias a todos los que han prestado atención. Bueno, si hay preguntas, vamos con las preguntas. Primero las que están en el Zoom. El ingeniero Néstor Guamán, muy conocido de amplísima experiencia, te pregunta, en El Salvador, el estudio por desempeño del asfalto aplica a nivel de pregrado y o posgrado en la academia. ¿Las universidades cuentan con equipos de laboratorio SuperPace? Ahí va la primera parte, luego te contesta y luego va a la segunda. No, lastimosamente no. La academia aquí está atrás. La academia no ha hecho compras ni ha invertido en esto. Ha sido netamente la empresa privada y el Ministerio de la Obra Pública. Ya, segunda parte. Para los proyectos de sus obras, ¿clasifican por desempeño y a qué nivel? Sí, clasificamos por desempeño. Cuando dice a qué nivel, me refiere al PG. Ingeniero Néstor, si está por ahí, a ver si puede ayudarnos con la contrarrespuesta. ¿A qué se refiere con el a qué nivel? Porque un saludo para el ingeniero Néstor Guamán. Porque si se refiere por a qué nivel, a qué PG, pues aquí se ocupa PG 64 y PG 70. Porque si es caliente aquí el área. Claro, para que más o menos entiendan y explica al público netamente casi peruano, no sé cuán porcentaje, es la temperatura estándar en El Salvador, como dices tú, frío es 18 ya casi la tarde, sí. Pues, ¿no? Pero pues, clima normal promedio. 28 o 30 Celsius. Para que más o menos, ya contestó el ingeniero Néstor Guamán, ¿a qué nivel en cuanto a la ejecución de sus obras? O sea, entiendo que es ¿cuánto porcentaje se hace por nivel de desempeño? Casi todo. ¿Es a partir de cuándo? 90%. ¿A partir de cuándo? ¿De 2014 que se empezó a cambiar? No, de 2014 a 2016 fue cuesta arriba, honestamente, fue cuesta arriba. Fue hacer evaluaciones, enseñarles lo que daba, las mesas técnicas, aquí, allá, dar capacitaciones y dar información.
cuando en el 2017 el FOVIAL empezó a dijo, lo voy a pedir por investigación para empezar a recopilar los datos. Entonces, todos los grupos de FOVIAL, que es el que más trabaja. FOVIAL, para que más o menos sepan los colegas peruanos, es más o menos, por lo que he entendido, es parecido al PROVIAS. Ok, parecido al PROVIAS. No es el ministerio. No. El Ministerio de Obra Pública es nuestro, nuestro MTC. Acá en el Perú. El Ministerio de la Obra Pública aquí solo hace nueva apertura. Ya. Todo lo demás lo maneja el FOVIAL. Ah, ya, correcto. ¿Verdad? Entonces, o sea, es como un administrador. Así es, así es. Correcto. Entonces, ellos le pidieron a toditos sus contratistas que le tenían que hacer los ensayos por reología, pero no era para pago. Todo eso seguía siendo cumplimiento por viscosidad. Entonces, eso era solo para recopilar datos. A partir del 2020, o sea, hace 2 años, entonces sí, dijeron adiós viscosidad y ya todo es por desempeño. Entonces, todo lo que el FOVIAL ejecuta es así. Como le comentaba yo al ingeniero o al inicio, ustedes saben que aquí hace 5 años pueden haber hecho un diseño y hasta ahorita lo construyen porque hasta ahorita hay plata. Puede ser que ese tipo de diseño todavía tenga asfaltos tipo 1-10. El anterior. El anterior. Pero ya son quedándose uno que otro, así. De hecho, muchos le dicen al diseñador que por favor revise y a ver si se puede hacer en PG. ¿Verdad? Perfecto. Pero sí, digamos que del 90 al 95% de todo ya es por desempeño. Tengo una pregunta en el Facebook de John Palomino Canto. Buenas noches, soy de Perú y soy operador de rodillo liso en asfalto. La consulta es, ¿a cuánta temperatura debo ingresar y los ciclos que debo dar? Ok, Inge. Le voy a dar la respuesta que todo mundo ama. Depende. ¿De qué no depende? Depende. Primero, ¿es un asfalto convencional o es un asfalto modificado? Aquí en el Perú manejamos los dos. Vamos ya, vámonos por modificado. Para si estamos hablando de un asfalto convencional, entonces, usted sabe que estamos hablando de que ya lo están compactando 130, 120 grados. ¿Cuánto le vas a dar? Depende, de nuevo, ¿cómo es tu granulometría? Porque hay unas que son muy finas y que son muy tiernas, se mueven para todos lados. Hay otras que no. Entonces, es riesgoso que te diga dale tantas pasadas. ¿Verdad? Porque depende básicamente de cada mezcla. Ahora, si ya estás hablando de un asfalto modificado y ese asfalto modificado no tiene tecnología de mezcla tibia, si estás hablando que vas a entrar a compactar lo más seguro a 145. Por ahí. Puede ser que si es mucho más viscoso te vas un poquito más arriba. No creo, porque ya va a estar demasiado caliente. O si tiene mezcla tibia, pues que estés más abajo. Pero decirte exactamente esta temperatura y tantas pasadas, no puedo. Si no sabes qué va a pasar, la ingeniera dijo que tenía que darle tantas pasadas a tal temperatura. Y la ingeniera va a ser la culpable de que no le dio la compactación. Por supuesto, la ingeniera va a ser la culpable, por supuesto. Crista, cuéntanos un poquito, me quedó, a ver, tú nos has mostrado ahí, bueno, que del PEN han pasado a la C, está el PG, bueno, te cuento, acá en el Perú, se vive todavía con el PEN, ¿ok? Voy a hacer más o menos como la pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomiendas a los peruanos? ¿Cómo? O sea, está en la parte de tu conclusión, ¿no? ¿Cuán trabajoso fue el hecho de salir, de poder hacer la transición? Fíjate que
Fue trabajoso, no voy a mentir, pero no fue tan trabajoso como esperamos, debido a que teníamos una buena relación con el Fondo de Conservación Vial. Por eso es que yo les dije que necesito encontrar esa contraparte. O sea, logramos lo que logramos por las buenas relaciones, porque ellos estuvieron abiertos a escucharnos. Estuvieron abiertos a oír nuestras capacitaciones, a recopilar la información. Una cosa que Compraron el también. equipo, también, ¿no? El Fondo de Conservación Vial no tiene el laboratorio. Ah, Ellos no lo son tienen. solamente administrador. El MOP sí lo tiene. Y Ya. de hecho, le estoy diciendo que fue una apuesta algo fuerte porque por 5 años aquí en el país solo Asfalca tenía reómetro. Hasta que Correcto. otra compañía también lo compró y ahorita ya lo tenemos cuatro, pero todos somos privados, fuera del quinto que es del Ministerio de la Obra Pública, ¿verdad? Entonces, cuando uno le apuesta y se empiezan a abrir las puertas y se abre el mercado, la gente sigue. Ahora, para que más o menos los que nos están viendo, los 40 en Zoom, los 91 en Facebook, para que más o menos tengan una idea, El Salvador en tamaño es un país del tamaño de Ica, ¿okay? De una región aquí en el Perú. ¿Cuántos habitantes en El Salvador? ¿8? 6 6 millones. millones. 6 millones. 6 millones. Entonces, 21 mil kilómetros cuadrados. claro, es Ica. Pero en Ica, que creo que no llega al millón, en El Salvador son 6 millones, ¿no? A Somos ver, bastantes. sí, David Tello en el Facebook pregunta, con respecto a las mezclas asfálticas, ¿qué alcances nos podría dar de Asphalt Mix Design? Que se está adelantando al tema que se nos viene en las próximas semanas, pero a ver, yo sé que Crista lo puede contestar, dale. Sí. Alcances en cuanto a Superpave, me imagino que para allá vamos, ¿verdad? Asumo que la pregunta va por allá. Así, Asphalt Mix mira, Design, te voy a claro. decir, aquí en El Salvador, al asfalto está más despepitado que mandó a hacer, le buscan, lo revisan, está por grado. Las mezclas siguen en marcha. Ah. Horror, horror. Asfalca tiene un compactador giratorio. Hemos hecho diseño Superpave. Tenemos rueda de Hamburgo. También tenemos máquina universal, la podemos hacer módulos y tenemos la máquina para la viga de 4 puntos. Te digo todo esto porque todo eso es básicamente la capacidad de hacer un diseño balanceado por desempeño. Está en el tintero ahorita, no hemos logrado empezar a trabajar en hacer uno para probar, pero sí hemos hecho varios superpay. Sí, le digo, el compactador giratorio es una gran cosa. ¿Es perfecto? Por supuesto que nada es perfecto, pero sí, ocupar compactador giratorio hace mucha diferencia. El compactador giratorio se maneja con un software. Entonces, claro, tiene sus mañas y tiene sus cosas como cualquier otra cosa. Entonces, manejar eso, llegar a esas compactaciones es mucho más preciso. Te quitas mucho aquella cuestión de que este le golpea de esta forma. Y este le da de la otra, y mejor ocupamos el martillo manual porque con eso sí le doy a los vacíos, ¿verdad? Porque con el otro que no tiene el otro no le deja salir para que me peguen los vacíos, ¿verdad? Entonces, no ni siquiera te estoy diciendo de que necesites irte más allá de la volumetría. Solo con el hecho de pasarte un compactador giratorio y de agarrar las cosas. Porque lo que sí hemos adoptado son muchas cosas en granulometría, puntos de control y el método Bailey, que es para el empaquetamiento de la granulometría, que son muy útiles para ayudarte a empaquetar la granulometría, para quitarte las mezclas finas, pero no le quitas que sigues martillando y que sigues por golpe y no por amasado. Solo con que uno logre migrar al compactador giratorio y que empiezas a tener ciertos cuidados con tus granulometrías y con tu empaquetamiento, hace una diferencia grande y no son cambios difíciles. Ahora, sí hay una gran diferencia monetaria entre comprar un martillo Marshall y un compactador giratorio. Eso
Sí. ¿Cuántas veces? Un compactador giratorio vale como entre, creo que como 30 mil dólares, Ya. 30, 35 mil dólares, si mal no recuerdo que por ahí anda, versus un martillo Marshall que aún el mecánico te puede costar 5, 6, 8, creo que por ahí anda. Entonces sí, sí es cierto, hace una gran diferencia y necesitas una computadora para manejar el software y todo lo que tú quieras, pero tienes que verlo como costo-beneficio. Porque te vas a ahorrar falta de sueño, crujir de dientes y muchas cosas que te pasan cuando estás compactando con el martillo. Bueno, a los que nos están viendo, también adelantar, ya que David nos ha hecho la pregunta por adelantado. Sé que la ingeniera Diana Berenice López desde México nos está escuchando. Ella nos va a dar una charla sobre este, ya sobre mezcla asfáltica, porque la experiencia mexicana ya la tienen. Algo que ustedes lo están haciendo que todavía no está normado en El Salvador, ¿no? No, bueno, en México ya parece que ya se han adelantado, así que estamos cerrando la fecha. Pero también viene mi estimado David Tello sobre ese tema a todos los interesados. ¿Nos puedes explicar, Crista, este tema de no usar la curva para los ¿cómo era la curva ABTS Teológica. claro, para No, los la ABTS es otra. no, perdón, ¿cuál es la curva para los no para los modificados? Explícale Así ahí, es. porque Lo que hay algunos sucede que es acaban que, de volver. sí, lo que sucede es que la curva reológica se hizo bajo un concepto de equiviscosidad. Por eso es que tienes esa curvita y esa gradación que está, hasta la tienes ahí punteadita. En este pedacito, cuando te cae aquí, esta es tu viscosidad de mezclado y esta es tu viscosidad de compactación. Pero eso está hecho, pensado y calibrado para asfaltos convencionales. Claro. Como los asfaltos modificados son mucho, pero cuando te digo mucho más viscosos, es un asfalto convencional a 135 tiene 0.4 pascal segundos. Un asfalto modificado tiene 1.8, 2, más de 2. Ah, ¿No? yo me acuerdo que cuando tocaba predecir módulos con la ecuación de Whitsack no funcionaba, pues con los modificados no daba, porque no estaba pensado. No No, estaba pensado ni por está acá. pensado. Entonces lo que No. sucede es que te dan Estás extrapolando. unas viscosidades, unas temperaturas, o sea, te dan 170, 100, si esas son temperaturas de producción de asfalto modificado. Si tú mezclas en una planta a esa temperatura, vas a quemar la mezcla. O sea, si tú le metes el rodo, pregúntale al que te acaba de decir, ¿qué te va a pasar si le metes el rodo a 165, 170 grados a la mezcla? ¿Se la vas a dejar microfisurada? O sea, no, no se puede. No funciona y no aplica. Y aparte de todo eso, yo te lo digo por eso, soy tan vehemente en esto, porque me he topado con unas cosas tan crasas, de gente que dice, ingeniero, ¿cuál es la temperatura de compactación? Ahí te di la curva de viscosidad, listo, ahí la haces. Y lo han hecho, y han hecho unos desastres en el campo, que el que paga el plato quebrado es el contratista. Mira, lo único que te voy a decir es, yo he visto en algún expediente aquí en el Perú, que salía de planta con 150 y llegaba a la obra con 160 para compactar, ¿eh? O Ajá. sea, sí, la temperatura subía con la distancia, ¿no? Ya cuando y está en expediente técnico, ¿eh? Lo he visto, perdón, expediente técnico, no, Tal vez con tenía resistencia el camión de No lo sé, no lo sé, pero en fin, ya yo cuando vi eso Pero dije. también, doctor, hay una cosa que tienen que entender y la gente pierde de vista. Las temperaturas de mezclado y de compactación son para laboratorio. Son hechas para que todos los laboratorios trabajen en igual condición, porque no es lo mismo compactar, no vas a tener los mismos vacíos si compactas a diferente temperatura. Entonces, cuando estás reproduciendo las cosas en control, no te va a pegar.
Para eso está hecho eso. En el campo, tú tienes que hacer tu tramo de prueba para ver para buscar cuál es tu energía de compactación y tu temperatura. Ya tenés una idea más o menos para dónde vas a entrar, pero tenés que medirlo en el campo junto con la supervisión y dejar por escrito y sentado cuál va a ser tu energía de compactación y qué temperatura. Esto es esta curva y eso no es para campo, es para laboratorio. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. Tengo acá la última pregunta de Cayo da Silva en el Zoom. ¿Qué podrías decir de la mejora o rendimiento de mezclas fálticas modificadas con polipropileno? No me gusta mucho. Así de frente, perdón. A ver, cuéntanos. No, es que lo que pasa es que el polipropileno, hay de alta y baja densidad, no son elásticos, son plásticos. Entonces, como... O sea, al chocolate le estás poniendo azúcar. Sí, lo que sucede es que lo que pasa es que todo esto nace, Inge, y mucho el interés en el polipropileno y todo esto, hay gente que sí lo compra específicamente así, pero la mayor parte de la gente lo que quiere es ocupar el plástico reciclado. Claro. Esa fue la gran tendencia y eso es todo lo que se oye, toda la investigación va hacia eso. ¿Cómo integrar lo que ya se hizo con el hule de llanta? ¿Verdad? Es integrar con el asfalto, el plástico recuperado. No me llama al momento porque necesitamos la viscosidad, necesitamos la elasticidad para el asfalto. Entonces, solo agregarle como me dice el polipropileno, esos son plastómeros. Entonces, no le estoy agregando elasticidad, solo rigidez. Ahora, lo más probable es que haya algún mercado y haya algún pavimento no muy transitado en el cual cantidades bajas no estén mal y puedan funcionar. Pero tiene que tener en mente que al agregarle un plastómero, lo único que estás haciendo es hacerlo rígido, no más flexible. Entonces, por esa razón es que no me gusta mucho, porque me parece algo riesgoso. James Campos, yo te dije que no te iban a soltar. James Campos pregunta, bueno, dice, excelente presentación. Una consulta. ¿Cómo se verifica el grado de compactación de un asfalto convencional? ¿Qué ensayos in situ se realizan? Densímetro. No destructivo, ¿verdad? Densímetro. Si lo quieres ocupar nuclear o no nuclear, es cuestión tuya. Lógicamente, puedes sacar núcleos. Acuérdate que para poder, de todas formas, si ocupas el densímetro, tienes que correlacionarlo. Así que igual vas a tener que sacar núcleos en algún momento para correlacionarlo. Pero de los no destructivos, los densímetros son los que funcionan ahora. Mejor funcionan porque también es lo más fácil. Que aunque sí es nuclear, no es tan fácil. Pero he aquí el bemol y he aquí lo que te digo. Si van a ocupar densímetros, también tienes que supervisar eso. Los densímetros usualmente cuando ocupan los módulos de capa delgada, lo hacen comparándolo con la teórica máxima, la gravedad teórica máxima. Entonces, lo más sencillo para un contratista es manipular ese número y ya le pega cualquier densidad. Siempre va a llegar a 100. Entonces, si realmente quieres, tienes que estar ahí encima y tienes que ver qué teórica máxima le están pidiendo y no despegarle el ojo para que no se la mueva. En otras palabras, no te libras del trabajo en campo y estar persiguiendo a tu contratista. No. Muy bien. Muchas gracias, Crista. Dos horas de presentación. Muchas gracias. Lo siento que me tardé tanto. No, tranquila. A ver. Ajá, ya, la última, César Sojo. Está bien. Ya te dije que no te faltaba. No importa. Para el ensayo de viscosidad, bueno, está preguntando. Buenas noches. Para el ensayo de viscosidad, ¿es indispensable usar el viscosímetro Brookfield? Sí. Es que SuperPave, esa es la que dice. Y te lo digo, de los que he visto,
y de los que he manejado, que hasta como hacemos emulsiones todavía ocupamos viscosímetro Sable Furol, que ese es por columna de viscosidad, por gravedad, es lo que más ayuda y es lo mejor. Pero como con cualquier, ensayo, eso hay que saberlo hacer también, porque como te digo, de que esto mide resistencia al torque, si tú ocupas torques muy bajos, no es muy fidedigna tu medición. La norma te dice que puedes hacer desde 10% de torque hasta 98%. Usualmente el fabricante Brookfield te dice que torques abajo del 70% no son confiables. Yo te digo, si tenés torques, o sea, porque a mí me ha pasado aquí de que me dicen, tu viscosidad no me pega. Y yo le digo, enséñame el reporte. Y yo veo, no ajustaron el torque. Resulta que yo le estoy entregando resultados con torques de 92, 93, 97% y él me está dando resultados con torques de 14. Entonces, sí, te puedo decir, es muchísimo, pero te lo digo, muchísimo más, una medición mucho más mecanicista. Y más el hacerlo por viscosímetro. Brookfield es la marca más conocida, sí, es la más utilizada, sí. Pero hay otra gente que hace viscosímetros rotacionales. Entonces, pudieras ocupar otros que no sean Brookfield, pero que siempre sea rotacional. Perfecto. Misael Porras. Ajá. ¿Cuáles son sus comentarios y o recomendaciones? Y sigue preguntando, qué barbaridad. Está bueno. ¿Cuáles son sus comentarios y o recomendaciones respecto a las fibras sintéticas que indican que pueden mejorar el desempeño de las mezclas asfálticas en caliente? Ok. De nuevo, depende. ¿Por qué? Hay de fibras a fibras. ¿Qué te están vendiendo? ¿Que retardan el agrietamiento? Eso es lo que usualmente dicen las fibras sintéticas. Porque forman un entramado que te ayudan a retardar el aparecimiento de grietas o lo que tú quieras. Sí puede ser que ayuden, pero yo todavía no he visto estudios o algo así que te digan que lo retardan así como que mucho. Te van a ayudar, por eso te pregunto para qué. Porque, por ejemplo, cuando vas a ocupar SMA, necesitas fibras de celulosa, porque si no, como la SMA es solamente agregado grueso como un mastique. Tenés el drain down, el escurrimiento. Y todo el asfalto se te va escurriendo porque no tienes ese montón de agregado fino. Entonces, si no le agregas la fibra de celulosa, todo el asfalto lo vas a dejar en el camión de volteo. Porque se te va a escurrir. Entonces, es casi que necesario y obligatorio ocupar fibra. En una SMA, o en un Open Graded Friction, o OFGC, o las drenantes. Es obligatorio. Ahora, si estás hablando de fibras de vidrio, que son para esas, que son para retardar, lo tomaría, como dice, lo tomaría con un grano de sal. Nosotros hicimos una colocación de un micropavimento con fibra, fue un dolor de cabeza. Funcionó, sí. ¿Retardó aparecimiento de grietas? Sí, pero tampoco fue una cosa espectacular. Entonces, tampoco tengo una experiencia tan amplia con las fibras, honestamente. Pero te diría de que no es malo, pero tampoco he visto la evidencia de que sea tan beneficioso. O sea que puede que sí, pero hay que todavía, habría que ver. Y yo te diría, si quieren lanzarse eso, hagan un tramo de prueba. ¿Quién quita y funciona bien? También es que depende si no de dónde, pruebas, bueno. Es que si no lo pruebas. ¿Ven? Así es, pero tramos de prueba puede. Por favor, distancia estándar de un tramo de prueba. Bueno, nosotros peleábamos porque nos dieran un kilómetro. Ya. Yeah. Pero lo mejor es que te den unos tres. Ya, yeah, pero por lo menos un hito. Pero por lo menos uno, sí. Perfecto. Y les digo, eso sí nunca lo hicimos nosotros, pero si ustedes van a poner un tramo de prueba, señalícenlo. Porque si algo falla en el tramo de prueba o algo que está diferente,
Es importante que el público lo sepa para que, porque acuérdense que la opinión popular en nuestro medio tiene peso. Entonces. Bueno, ahí contestó Misael, dice, en Perú también hemos tenido experiencia con fibras de vidrio. Sí tuvo resultados positivos el fisuramiento. Muchas gracias, te agradezco. Y ya para cerrar ahora sí, Alfred Uzcategui, estimada ingeniera, ¿qué pasa si produzco mezcla asfáltica en caliente sobre la temperatura de la carta de viscosidad de mi proveedor? Cemento asfalto modificado. Así pregunta. Pues mira, la temperatura de producción realmente no creo que esté tan mala. Porque usualmente, pero ponte, te voy a dar un ejemplo. Usualmente yo he visto las temperaturas de producción que son por lo menos 160, eso sí te lo digo, por lo menos 160 grados Celsius, 160, 165, por ahí andas. Pero yo también he visto unas cartas esas de viscosidad que dicen que las temperaturas de producción son arriba de 170. O hay unos que 180, o sea, y yo te estoy diciendo, las temperaturas de producción de asfalto modificado, en el cual tú fusionas el polímero con el asfalto, son de 180. Es en proceso húmedo. Sí, en proceso húmedo. Entonces, ¿cómo es que vas a producir casi a esa temperatura la mezcla? O sea, no. Si es en base a una carta de viscosidad, no. Lo que usualmente sí sucede es que el productor de mezcla, del productor del asfalto modificado, te va a dar una recomendación. Eso así es, porque él es el que sabe a qué temperatura lo vas a hacer. Pero esa es la recomendación. Mientras no esté basada en esa carta de viscosidad, que son 5 temperaturas de viscosidad en el viscosímetro rotacional, ploteadas en este gráfico específico. Mira, acá hay un caso que pone Rosales Miranda, que va amarrado a la pregunta de Alfred. Mi nombre es Wesley Rosales. La siguiente pregunta es sobre un asfalto modificado. La cisterna, cuando llega a planta, a descargar, el operador hace entrega de la carta de viscosidad donde la temperatura de mezcla es 166. Es una temperatura aceptable, está bien. Pero al descargar el PEN, me doy la sorpresa que tiene una temperatura de 173. ¿Eso es normal? Sí. Te voy a contar por qué. Porque lo más seguro es que lo cargaron después de producirlo. Y sale de producción a 180, 185. Entonces te lo cargaron después de producirlo. Empezó a bajar la temperatura a 185, dependiendo de tus distancias y dependiendo si el camión cisterna tiene resistencia para mantenerlo caliente. Pero no es fuera de lo normal que te llegue esa temperatura si es que la distancia no es muy alta, no es muy grande. Y también, como te digo, pues si tiene, porque yo la mayor parte de los camiones cisterna que he visto son de tubo de fuego, no tienen resistencias. Entonces, habría de preguntar a qué temperatura lo cargaron y si ya estaba producido, a qué temperatura lo tienen almacenado, ¿verdad? Porque si ellos lo produjeron y te lo cargaron de un solo, depende de la modificación, porque yo te preguntaría y el tiempo de digestión. Pero si ellos simple y sencillamente lo mantienen, ponte que dándoles la digestión, le mantienen a 180, lo mantienen, no es descabellada la temperatura, pero habría varias preguntas que hacer ahí, para tener un poco más claro cómo es la operación. ¿Verdad? Porque sí, las temperaturas de producción son más altas que esas, así que tampoco, si lo acababan de producir o lo tenían poco de haberlo producido y te lo cargaron y te lo llevaron, no es descabellado pensar que esa temperatura haya llegado. Perfecto. Crista, muchas gracias en verdad por tu brillante presentación, por el tiempo que te has dado para contestar las preguntas aquí de los colegas. En verdad que estamos muy, muy agradecidos por tu
por tu participación. Miguel, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Leíste lo que te mandé? Te queremos agradecer en verdad, Crista, por la participación, y en verdad también a los que nos han seguido en el Zoom y en el Facebook. Miguel, puedes por favor, ahí está. De paso, Miguel, también, si nos puedes informar, ahí está, de parte del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de Ingeniería Civil, otorga un certificado a la ingeniera Crista María Mata de Lara, en reconocimiento por su destacada participación como expositor en esta conferencia virtual, clasificación de asfaltos por desempeño, este día de hoy, firmado por el ingeniero César Roberto Torres Chung, presidente del capítulo. En verdad, muchas gracias, Crista, muy, muy bonito, en verdad. Miguel, por favor, creo que has estado mandando links a los, tanto en Zoom como en Facebook, ¿no puedes explicar eso rapidito? Sí, ingeniero, esos enlaces, el que dice de asistencia, son para todos aquellos que, bueno, se puedan registrar su asistencia, tanto asistencia del congreso, de la conferencia, y también para solicitar el certificado del evento, ¿no? Lo que desean certificado, ahí hay una ficha para llenar, y se les entrega su certificado en un promedio de 15 días. Muchas gracias, Miguel. Y el otro enlace de la encuesta es más que nada para la calificación de la expositora, y yo sé que va a salir muy bien. Muy bien, en verdad, porque los comentarios que han puesto en el Facebook, Crista, excelente, excelente. O sea, muy amable, gracias. Y seguramente vamos a contar. Esa es la parte de los avisos parroquiales de la parte de la presentación. Gracias de nuevo, Crista. Muy agradecido. Muchas gracias. Ya estaremos, seguiremos en contacto ahí, tanto con contigo y con todos los colegas ahí en El Salvador también. Ok, gracias. Cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias con todo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Pues.